después de 25 años de matrimonio. Y así, sin más ni más, se están rompiendo las familias dentro de la organización. Si tú no quieres que eso pase, te tienes que quedar, pese a que sabes que adentro las cosas están que se pudren, que se caen solas. Infórmense, edúquense, por favor. Hay que ser valientes para tolerar todo eso. Me duele lo que están sufriendo muchos. Padres, hijos, familias completas. Y forzar a la gente a quedarse en una situación donde ya no quieren. Esta religión que viene proclamando libertad de expresión y de opinión, no tiene la misma visión para con cada uno de nosotros. Nosotros no somos sujetos de derechos. Por eso los ancianos. Y disculpen si tuve que utilizar el término de burros, burrazos, ansiasnos. Pero si no quieres ser catalogado como tal, entonces usa tu pensamiento crítico. Usa tu sentido común. La organización de aquí en adelante ya no se encargará de pagar ninguna indemnización más. Lo que venga de aquí en adelante saldrá de tu bolsa. Y se lo tendrás que pagar a los hermanos que tú dañes. Por desconocer estas normas, estas leyes. Por favor, hazte un servicio y no sigas en esta trampa. Hay buenos ancianos, y yo lo sé. Hay seres humanos increíblemente generosos, que son ancianos de congregación, que no solamente se desprenden de su tiempo y de su dinero para ayudar, sino que pidió uno disculpas a la congregación entera por haber utilizado un mal texto, porque de hecho se ve que lo presionaban desde la sucursal para la entrega de donativos, con ese nefasto texto, de que si no hacen su voto son estúpidos, si no los cumplen son estúpidos. ¿Ah? Pidió disculpas. Ese día que hizo eso, sentí un respeto inmenso por él, porque tuvo la personalidad y las agallas para hacerlo. Menos mal que ya no es anciano. Y aún así, lo veo por encima de los demás, porque tiene la dignidad de ser un buen cristiano. Ahora, por favor, sigan luchando por lo que necesite serlo, por sus vidas, por su familia y también por los demás. No le vamos a permitir a esta ramera seguir maltratándonos. Así de que esto todavía continúa, ramera. Espero que te haya dolido esta vez. Y yo sé que vienes con furia, pero no me interesa. Acá te espero. Tú y tus bastardos, que desde Warwick están dando normativas para someternos. Pero no todos estamos dispuestos a tolerarlo más. Nos vemos, chicos. Gracias por todo ese cariño. A Don Franco, a Nelly, a Eva, a Margarita, a Rafael, a Iván, a todos, a Diego Carrión, a David Carrión, a Luis Albacete, todos, aquellos que se han preocupado por mí, todos. Y los suscriptores en su totalidad. Un gran beso. Y sigan luchando. Esta ramera no se va de esta vida sin que sienta que debe de respetar nuestros derechos y nuestra libertad. Ah,